No, yo estoy muy cansada, usted ya no me dedica tiempo, no le dedica tiempo a su hijo. Bailo. Yo no sé, ¿usted hasta cuándo va a seguir así? Con esta trasnochadera toda la vida televisión aparentando lo que no es. Vea, Bailo, yo le voy a hacer una pregunta. Si usted se muere en este momento, ¿usted cree que se va a ir con el Señor? Usted es un cristiano mediocre. Perdóneme que le diga, yo estoy cansada de que esto sea así, aparentando de que somos una familia muy linda, que somos muy unidos, pero de que usted se haya y acá en la casa sea otro. Usted sabe, Byron, que la salvación es individual. ¿Usted cree que donde la muerte lo sorprendiera en este momento, usted se iría con el Señor? ¿Usted sería salvo? ¿Sabe qué? No me conteste. Allá usted con Dios, piense usted, solo Dios conoce su corazón. Mujer, no es que la tengo muy cansada, tanto trabajar, madrugo, llego tarde y la verdad es que me siento y a relajarme un momento para ver un poco de televisión y me quedo dormida, la Ay, no. verdad. Eso son excusas. A toda hora dice lo mismo. Usted tiene mucho tiempo libre. Tiene mucho tiempo libre y no le dedica ni al Señor, ni a la lectura de la Biblia, ni a orar, ni a nosotros. Esas son puras excusas, reconózcalo, Mario. Reconózcalo, ¿sabe qué? Vámonos para el comedor a tomarnos algo. ¡Jenny, hijo! Pues, ¿sabe por aquí cerquita? Ah, qué bueno. ¿Y qué está haciendo? ¿El trabajo de qué? Bueno, aquí estoy estudiando, profesora. Ah, qué bendición. Dime hablando de profesores. Dijo, ¿y cómo le fue en el colegio? ¿Cómo terminó este año? Ah, bien, sí. Bien. Esa cara como que no nos convence. Recuerde, hijo, que el lunes me entrega las calificaciones. ¿Será que usted se graba el año? Sí. ¿Es verdad? ¿Será que sí es verdad? Yo te conozco, no nos digas mentiras, tú sabes que eres un hijo de Dios. ¿Tú perdiste el año o lo ganaste? ¿Cómo pasaste? Ah, yo no le puedo decir más mentiras, yo perdí el año. Ah. ¿Perdió el año? ¿Pero cómo así que perdiste ese año? ¿Por qué sos tan desconsiderado? ¿No? Trabajando para él día y noche. Mira la situación. Mira la situación. Que casi no estoy aquí en casa. Para que vos nos alcanzones muy tranquilo. Claro, la cabeza de tu mamá solo no es en el Nintendo, son las maquinitas que voy a jugar fútbol, que voy con los muchachos, y bueno, ¿y en qué momento? Vea, alcahueta, descarado. Usted se mantiene así trabajando, pero usted tiene tiempo disponible. Eso es su culpa, porque usted no tiene tiempo para. No siga,
¿cierto? Y a nosotros nos enseñaron que pues, si nos tendría que matar con principios cristianos en casa. Usted ha sido de ejemplo para nosotros en casa, para mis hermanos. Pero, bueno, ¿qué te pasa? Ya no se te ve orar. Ya no se te ve como leyendo la Biblia, meditando en la palabra de Dios. Veo que todo se te está saliendo de las manos, en la iglesia estás haciendo unas cosas y aquí estás haciendo otras cosas. Estás aparentando ser otra persona. Mira cómo le hablaste a tu hijo ayer. Sinceramente, te veo como que te has alejado más de Dios. Y por esa causa es que te está pasando lo que te está pasando. Siento que todo se te está saliendo de las manos. Bueno, tú eres mi hermano y yo te conozco. Y sé que has sido un hombre de oración, de bien, Señor. El Señor te ha bendecido y te usó grandemente. Pero no sé, debes hablar con tu hijo, pero debes también pensar en esto. Que si de pronto viene el Señor en esos momentos, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Tú sabes qué? Antes de ir a aparentar allá, dígame uno para que lo vean orar a uno. Antes de que lo vean a uno allá, de llegar a comprar el culto, que aquí lo tengo consagrado. Uno tiene que buscar a Dios porque uno lo ama a Él y porque nuestra redención está cerca y debemos estar preparados todos los días. Hermano, toma este consejo del Señor. Si viene el Señor en esos momentos que nos encuentre, preparados. Listo, hermano. Ya no queda niño por mí. Planeando la salida, ¿por qué no nos sentamos a hablar en su momento?
bonito. Aprovechemos que vamos con buen tiempo. Vamos a hacer una cosa, ya que hacemos que yo quiero ver un momento a la vez. Y luego yo las alcanzo. ¿Les parece bien? Listo. Pues ya lo esperamos, ya que leyendo la Biblia. No se demore. No, no, yo voy. ¡Eso!
Quizás el Señor le quería decir algo. El Señor se vale de muchas formas para alertarte. Yo quiero decirte algo. Yo he venido orándole mucho a Dios por vuestro hogar, por tu vida espiritual, por la vida espiritual de mi hijo y la mía también. Eso puede ser que Dios te está mostrando algo, que debes buscarlo más. Debes sacar tiempo para Él, porque Dios está a las puertas y no sabemos cuándo va a llegar. Y debemos estar preparados en todo momento, mi amor. No dejes esto como ya en un pasado, sino que ahora aprovecha de que Dios ha hablado a tu vida y luchemos por nuestro hogar y nos metemos más en el Señor, ¿te parece? Eso me recuerda la historia cuando Dios le dijo al profeta Isaías que le dijera a Ezequías, al rey, que le profetiza y le dijera: ¡Hey! Póngase en una escoba, porque en unos días te voy a cortar la vida. ¿Y sabe qué hizo él? El rey se arrodilló y le pidió al Señor, se humilló en su corazón y el Señor lo perdonó y le agregó más años. Hermanos, a veces nosotros